Se encontrará postales de Cartagena, de Palma.
las salidas a una media hora a la mano a Cartagena y volverse a Estocolmo y se le va a costar, o sea que, pero desde luego no se le va a ninguna costar que le recuerde algo intenso que le haya sucedido por aquí alrededor, ¿vale? ¿Entendéis a qué me refiero? Está absolutamente singular desde ese punto de vista, de 12, de turista, pero también de experiencia. Y por supuesto, lo que tiene que ver con el cultivo está abandonado porque la competencia con el cultivo industrial, ¿no? Masivo, extensivo de los campos es imposible, ¿vale? Bien. Lo que hicimos fue diseñar para un trozo de huerta, que es esta zona noreste, que se parece a la que está debajo y a la que está detrás, pero es un trozo. Y dentro de ese trozo, otro trozo menor, o sea, aquí hay una zona alargada, que es esta, ¿vale? Lo que hicimos fue diseñar una colección de situaciones que vinieran, o sea, que fueran bastante turísticas, o sea, porque fueron turísticas tanto para la gente que viene a una viajatura de fin de semana como para los propios ciudadanos, ¿no? Quizás pues se centraba en lo que tenía que ver con ese ritmo de los días, y yo me centraba más en entender claro, que tenía que ser un parque metropolitano interior a la ciudad, ¿vale? Y aquí pues hicimos distintos pensamientos de cómo fabricar instalaciones como el tamaño de los muebles, no edificatorias, perdón, bastante ecológicas, biodegradables, con montes y todo lo que queráis, ¿no? Para que esos programas pudieran suceder. Y enseñó unos comedores, y el primer diseño de los nuestros fue este navegador. Este navegador era un simulador de cómo una asociación, de huertanos, que era pues todos estos que están dentro de estos proyectos. Una asociación de vecinos huertanos podían construir una única empresa o una cooperativa para compartir y para poner en el mercado actividades únicas, lo que era el servicio como una web colectiva en la que podían ofrecer actividades de fin de semana, que uno pudiera pasear por la huerta con un ordenador instalado en la bici y comprar las botellas a un centro de reparto, participar en actividades siembra, la recolección, etc. La idea era que el primer diseño tenía que asegurarnos que el paisaje mantenía como mínimo el 50% de condiciones de paisaje cultivado, ¿vale? Por lo tanto, no podía convertirse en un museo, porque un museo de cada huerta que luego como las asociaciones allí están un poco proponiendo que tiene una mirada muy historicista, ¿no? Muy pintoresca, muy romántica, pues creo que no tiene sentido. O sea, que, lo principal es que se está abandonada al 25% dentro de 10 años y quedaba abandonada al 80%, ¿no? Y para eso hay que reactivar el cultivo. Esto era más una declaración de intenciones de que el primer ciclo tenía que volver a ser sobre un cultivado, sobre su principal de paisaje que es el antiguo, ¿vale? Bien, y a partir de ahí hicimos una serie de eso. Uno muy importante, esto es un amigo nuestro, uno muy importante era diseñar o convocar a un futuro en el que uno pudiera volver a unirse a la sociedad. Era el diseño que tenía que ver con la emocional. Todas las generaciones previas a la mía se han bañado de niños en la sociedad, pero yo no, porque ahora estaba sufriendo. Eso ha cristalizado, se ha instalado en el imaginario y es inamovible. Ya se considera pecado suponer que tuviera un nuevo amigo. Entonces decidimos que eso había que denunciar que eso no era eso. Y diseñamos el baño ocasional. El baño ocasional serían unas balsas que estarían colocadas sobre las acequias que enviarían agua a unas parcelas coincidentes donde se produciría la regulación por sistemas naturales que volvería sobre estas balsas y permitiría bañarse en un agua que ha sido depurada y que además está continuamente volviendo al cauce. Es una especie de tirar agua limpia al cauce, como también como una especie de declaración de inmunización que se critica. Lo bonito es que se construía con piezas que podría llevarse a con todos los diseños y que era muy como que flotaba, ¿no? Que estaba en la vida, era muy feroz, pero era su construcción. Se llama ocasional, yo creo que me gusta de este proyecto porque solo funcionaba cuando el sistema de extracción natural era capaz de depurar ese agua. Eso significa que si la cuenca de todos modos es flat, ¿no? Yo, el nivel del río, si el agua
donde la acequia toma el río, este sistema suave de depuración funcionaría. Por lo tanto, uno se va a tener el terreno cuando toda la gestión de la cuenca está siendo correcta desde un año. Por lo tanto, es una especie de regalo o de chivato. Si la piscina está cerrada, el regalo está haciendo bien en el archero, por ejemplo. Entonces, será una situación que un poco de la o de esa cuenca. Esto es una idea de cómo lo empezamos a construir. Estamos modelando unos 6 así para el final de la Barbie. Queríamos también colocar este imaginario de estético, esta tela que veis aquí, que servía de mosquitero, que servía para iluminar de otra manera muy mágica en verano. Queremos abrir una estética un poco entre sofisticada, entre artística, o sea, entre este muñeco que con las más artesanías normales, porque eso lo tiene la propia y el propio imaginario que se tiene, lo que la bota se puede hacer es muy recapitulante. De estéticas alternativas no está definido. Luego diseñamos unas aulas para los colegios, que son unos artefactos tremendos aquí, que se supone que estaban fabricados por los de los niños, por la de los colegios, de los profesores, y que permitían calentar esta forma, permitían mejorar el clima de estos 35 metros cuadrados que es el tamaño que tiene una onda de cuenca. Si estas zonas se estuvieran normalmente de baño, que están por necesidad del viento, que es un suelo radial que funciona en la calefacción solar en estos paneles de aquí de barro que tienen incluido un sistema muy complejo, no es muy rápido, pero la idea es que en unos puertos compartidos por tres colegios de la zona, unos trozos de suelo tenían las condiciones normalidades suficientes para. En colaboración con los servicios meteorológicos, desplazar el lunes de cada semana una serie de actividades desde la agenda escolar y los programas de docentes a esa sala. Es decir, que sí, que el profesor entienda con el Estado, con esa reserva de información, que los servicios meteorológicos funcionen, y exige que el programa docente sea flexible y permita de vuelta decidir que una clase de matemáticas se la hace o no, con la clase de piano, o la ¿vale? No son puertos escolares, son aulas que están al interior. Bien. Hay otro diseño que es un trozo del anterior, que lo que pretende es construir un artefacto que calienta un trozo de suelo para tomar el sol en invierno o para derrumbarse. Y no sé qué imagen se ve mejor. Esto para nosotros era importantísimo. Ese escenario
de una arquitectura desmaterializada que tiene que ver con esa arquitectura de unas aulas que un profesor puede usar a lo largo de su taller, de su colegio, sin haber implementado la capacidad de gestionar la información biológica, sustituir el alumno por el conocimiento o por la información, por la gestión de información, a través de la tecnología de control climático más importante, es uno de los nuestros compromisos. ¿Vale? Tanto los diseños, este tiene que ver con que alguna parcela solapara los usos, que fueran lugares de sombra donde echar una siesta en verano, mejorada por unos sistemas de pulverización de agua que estuvieran hibridados con la vegetación, que con el que como cosidos a unos árboles, de manera que unas parcelas contarían con un número de. Pero permitiría que hay suficiente ese paso a paso a través de un verano porque la letra de resolución es muy modificada. Estos se llaman atajo y sienta porque la condición que cumplen, esto yo creo que tiene que ver con un aspecto que es bastante interesante, es que permiten ir de un cartel de este punto a este punto. Son parcelas que tocan dos líneas horizontales de la huerta, como es, como está regado por estos canales, es muy fácil de recorrer linealmente, pero muy difícil de recorrer de manera transversal. Entonces, si uno intenta ir de aquí a aquí, lo digo yo, que digo a aquí, te pierdes seguro. Yo para el juego y tal, cada vez voy, me acabo perdiendo. Entro en una parcela, me veo que es privada, me veo que es la punta de la pública, y va que todavía tengo que saltar, lo que sea, ¿no? Entonces, es muy incómodo ese paisaje para usarlo de manera centralizada, porque el sistema de riego es muy importante. Entonces, estas parcelas querían cumplir su gran condición de construir atajos, o sea, puertas. Esto era un gimnasio discontinuo y esto era también un espacio aquí en los meandros que están abandonados y creían que se podían hacer actividades como esta que estamos viendo aquí si uno construía actividades pues, de congresos hasta ferias de muestras o hasta festivales de música, ¿no? Si el equipamiento se parecía al equipamiento de móviles o de montables que están funcionando por ejemplo en casa de la esto es lo que hace 4 años, ¿vale? Hace 3 años pasó una cosa muy bonita, muy bonita. Y es que en clase, con José Carrasco, en clase de proyectos 1, no sé si hay la duda, pero no, si no estabas allí, y tú tampoco, ¿no? ¿Qué hizo Salvador Carrillo con esas 3 años? En clase hicimos una actividad durante un mes que luego se cristalizó que la parte más importante duró 2 días, ¿vale? Los alumnos vinieron un día a clase con un ejercicio que era imagina que vas a pasar 24 horas en la huerta, diseña un experimento medioambiental, climático que quieras ensayar allí, como si aquello fuera una estación espacial. Vos sabéis que lo mandaron a una pregunta, cada 3 minutos tiene un ejercicio de hacer, ¿no? Entonces es un trabajo en el que se desarrollan experiencias científicas. Vale, digo, si fuera a pasar 4 horas en la huerta en un paisaje ahí como no, muy vegetal y tal, ¿qué experimento relacionado con el clima que ustedes todo lo diseñaron? Me gustaría medir cuánto tarda en secarse la ropa. Me gustaría hacer una prueba de cómo cuando puedes pesar con una bombada que había y luego granitas, cambia de color, perfecto. Y ahora clase sería con el ejercicio que ellos creían que iban a hacer como laboratorio en el laboratorio científico para colocar el estudio de la conjunto. Ellos dicen perfectamente, ¿vale? Pero durante el día convertimos todos sus enunciados, todo lo que iba a ser un ejercicio de ensayar una variable experimental técnica, ¿vale? En un servicio alimentario. Y entonces, los que iban a ensayar, thank you.
¿Cómo funciona el sonido a través de la vegetación? ¿Cómo estorba la vegetación? ¿Cómo altera unos árboles viejos, unos árboles nuevos, unos matorrales, una caña, la capacidad de tener una organización, ¿no? ¿Cómo se acumula? ¿Cómo se distorsiona? Lo que hicieron fue diseñar un amanecer para una pareja de turistas que iba a dormir en una cabaña baja. Y diseñaron el protocolo por el cual todo el equipo de alumnos que ese día estaba durmiendo en la huerta cuidando a unos turistas durante 24 horas que van a tener esta experiencia, que sucedió, despertaban con un hombre de ritmo, ¿no? O sea, despertaban silbando una melodía con unas botellas de agua afinadas, según la agua del río, afinadas en distintos tonos, según la cantidad de agua, diseñaron cómo, qué botellas tenían que llevar cada uno de nosotros, cómo tenían cada uno de nosotros que hacer un recorrido distinto, cómo teníamos que acercarnos desde un lado distinto, según la intensidad de la ola, porque no sé, es una música, que querían conseguir, y convertían. Allí en la huerta estábamos dos días. El primer día ensayaban cómo conseguir que el efecto fuera adecuado y el segundo día lo ponían bien. O sea, no realizábamos ya con los turistas. El primer día estábamos allá acampados realizando el experimento físico y el segundo teníamos los turistas que pasaban esas 24 horas viviendo sin edificio pero teniendo atendidas todas sus necesidades. Llegaron en una carreta que se convirtió en un balneario de arena caliente, cuando llegaron ya se habían dado una especie de masajes, se habían lavado porque tenían agua, artefactaron la carreta para poder hacer el desplazamiento del centro de la ciudad hacia el lugar en un sitio que era una carreta muy larga, ¿vale? Diseñaron un test de bienvenida muy singular, como carrera, diseñaron una especie de experiencia de IVA por la puerta con un mapa confuso y en el cual empezaban haciendo un viaje improvisado a los turistas, pero ellos les seguían camuflados, ¿no? Para grabar qué sucedía con ellos, ¿no? Diseñaron un discolabis muy extraño en el que tenían unas gafas que no les permitían ver entre ellos, sino que solo les permitían ver las que tenían detrás. Y diseñaron una bomba que tintaba el agua del río de un color especial en el momento en el que el contraste era mayor, en función de la luz y de un tinte que estaban ensayando con los barros, que a lo mejor tiene la tiene esa propiedad de ser un cierto color, pero cuando tú lo mezclas con otros puntitos, pues es un ácido básico, cambia de color y por tanto indica si el agua, por ejemplo, el río tiene una calidad o no. Estos les organizaron una cena romántica y construyeron una mesa en mitad del chafurro del borde del río y pusieron los camareros que estaban detrás, que estaban a 5 metros, separados por toda la vegetación, y había una gran viga que les llevaba la comida para que ellos estuvieran perfectamente aislados, ¿no? Para que fuera una experiencia muy íntima, ¿no? O sea, el vino este llevaba por el camino y tuvieron que fabricar esta viga, tuvieron que llevar todo el dispositivo de la mesa. Estos chicos lo que hicieron es construir una bóveda de plástico, meter dentro el galán de noche, que es una planta que a una determinada temperatura y humedad suelta una aroma muy particular, ¿vale? Y construyeron unos trajes especiales que conectaron a sus cuerpos para enviar el calor o para enviar el vapor de la respiración en función de unos sensores que había dentro, o fiebre y que les indicaba si había otra más o menos, ¿no? Por lo cual, a una hora, o sea, gracias a los cuerpos de estas dos chicas que estaban aquí, ¿no? Pues conseguían que este, no se me planta, ¿vale? Conseguían que se produjera esa condición de frío y temperatura de la ciudad. Esto también ya estaba enviando el calor y esto estaba enviando el vapor por el tomar medio, ¿vale? Y en algún momento este tubo enviaba el aroma a estos chicos que lo habían enviado otro tipo, ¿vale? Solo, y esto lo que hicieron fue diseñar una manera de actuar en el paisaje con unos zapatos especiales, con unas cuerdas, con un traje, creando una lana de ruido blanco, que se llama. O sea, movían todas las ramas para que mezclando los sonidos de la naturaleza se conocieran.
esto es, parece que son todo tonterías, pero no sé, primero de estos habla de, primero de nuestro grupo de trabajo, el de Araneano, habla de paisaje, ¿no? De algún modo, lo que queríamos era que ellos descubrieran los valores del paisaje, o sea, que ellos intentaran penetrar mucho en cuáles son las capacidades, cuáles son las intensidades, cuáles son los valores, los valores, cómo reinventar la manera de disfrutar un lugar, ¿no? Esto, por ejemplo, y es el último, diseñaron el desayuno. A la hora de desayunar, metieron a los turistas en una. Le pusieron la mesa en el río, dentro del río, donde, tan dentro como fue posible. Se pasaron un día entero ensayando hasta dónde podían llegar sin ahogarse, ¿no? Claro. Entonces tuvieron que echar cañas en el suelo, agarrar unas unos entrañados de cañas y echarlos en el fondo del río para mejorar porque te hundes, ¿no? Te hundes que es como atrapado. Tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande por entender lo que tenía que ver con la pisada, bueno, pues hacer duda. Y llegaron a un lugar donde ya no podían más porque ya se secaban. Ahí construyeron esta historia, esta de la mesa, y construyeron este techo de caña. Y desde aquí lanzaron una tirolina para que los pescadores de la margen de enfrente, que se ponen aquí cada domingo, y esto es muy importante, porque esto no es incentivado, esto es un pacto con la situación local, estos tíos, o sea, convencieron a los pescadores estos de que a estos turistas les enviaran ellos por la prioridad el desayuno. Estos pescadores que van a cada domingo se encuentran y cogieron el desayuno, se cogieron el tiro libre, se hizo llegar, se cayó de la camino, la mitad del desayuno. ¿Entendéis, no? Bien. Esta tontería para nosotros es vital, porque lo que está diciendo ese paisaje es una serie de personas que tienen una opinión sobre el paisaje. Los paisajes son estos pescadores que les da la gana de saber el mundo, que saber dónde están, que saber cómo son, que saber qué las manos, qué no es, y que diseñan para el gimnasio, y más especialmente por último, diseñaron también una especie de balneario con el pendiente de estos que son contados por la Lombarda, diseñaron una balsa para lavarse. Una era la temperatura, una era la misma, pero una tenía un color de un tipo y otra tenía otro color, y además sentía un té frío con una de un tipo y caliente con otro tipo, y quería ensayar la posibilidad de que estas variantes que no tienen color de temperatura real, sino que son más químicas, ¿no? Hacían que la experiencia del baño fuera de caliente. Vale, eso pasó hace 3 años. Y ahora sí os voy a contar lo que hemos hecho en el año pasado, ¿vale? Nos llamamos para dar una conferencia y contar con esta tontería y decidimos hacer esto. En lugar de explicamos lo que era lo que había sido por el taller, pero decidimos hacer este taller. Este taller le llamamos simple de información. Y fue una mañana de sábado, ya se parece a lo que se hace aquí, ¿no? Se parece mucho a esto, parece de participación. Una mañana de sábado, las familias que querían, los ciudadanos que quisieron, pudieron venir a pasar 4 horas paseando por un trocito de la huerta, acompañados de 6 expertos en diseño material. El paisaje vegetal del cultivo, el paisaje vegetal espontáneo, ¿no? Con lo que empezó, parece que no lo tanto, no sé nada, pero por el caso de Viviera, el paisaje. No, el patrimonio mueble, ¿no? O sea, el patrimonio material, las acequias, las casas, todo, los edificios, todo esto relativo. Y el patrimonio inmaterial, las historias, los personajes, las canciones, ¿no? Y otros dos eran, ya, y pasamos ahí a mañana de sábado. Le repartimos unas fichas que iban revisando y en cada grupo había un experto en estos temas. Este es Juan Miguel, que sabe mucho de la creación espontánea, y les iba contando pues, esas plantas que son malas, ¿no? Que se llaman de si te vas a sacar perras, es una planta, pero si no es una mala. Entonces es una mala. Entonces, pero claro, es un hombre, es una mala. O sea, no es mala. Pues él sabe para que es esas malas, ¿cuál es? ¿Para qué sirve? ¿No? Y el otro se comió la mitad. Esto no sería falso, o sea, yo no tengo nada, esto está muy bien, porque esto está muy bien. Entonces, era el experto. Y había otro experto que era acompañante, que era un nuestro, que es Agustín, no, sí, que
que hacía de cartógrafo. A los niños, a las personas que iban en ese grupo, les ayudaba a elegir cómo hacer la foto, cómo ponerla en el mapa, cómo rellenar la descripción y todo lo demás. Y después, con toda esa información, fabricamos en la web, nuestra se puede ver. Esto es una grabación de una navegación en la isla de información. Es un trocito, es este trocito de territorio que esa mañana los ciudadanos recorrieron, acompañados por estos ayudantes, en Google Maps, rellenado por cada toda la información que ellos mismos habían capturado, ¿vale? Las fotos, las imágenes, los vídeos, o sea, los vídeos, la identificación de las parcelas, para estas seis categorías, ¿vale? Voy a buscar en un minuto porque hay un poco de gracia. Tenías una ficha técnica de quién era, un resumen de su actividad,
de su técnica, por qué ha estado haciendo esto, y tenía su buena grabación del propio producto explicando lo que sus motivos para estar ejerciendo ese trabajo en un contexto en el que ya todo el mundo ha dado nada. O sea, ¿por qué se resistía? ¿Por qué seguía siendo producto? ¿No? Y esta entrevista. Un poco era un esfuerzo por diseñar una herramienta que permitiera favorecer esa trazabilidad que no es para el químico, sino que es de humano. A cortar la distancia, de la manera de intentar cortar la distancia entre el producto que estás consumiendo y la humana que lo ha creado. Y es esta, la tarea, si lo hacemos a la pantalla, si pudieras con la herramienta de esa cena, un saludo de la mano. Entonces, pues, aprendo un poco de y escuchamos a Antonio que contaba. Esta es una de las dos que nos dieron en este congreso, y la segunda fue: estos congresos siempre tienen una visita guiada a la ciudad. Tú te vas a Copenhague, entonces a la tarea de la RG, todo es Eurotours y todos los directores de museo le hacen la visita a las tres obras, le enseñan ese edificio, le dan una tapa y vuelves a otro, ¿no? Y lo que dijeron fue: Murcia, no es cierto, pero Murcia no nos mola mucho. ¿Por qué no hacéis una visita a la vuelta en lugar de la ciudad? Coño. Claro que sí. Y diseñamos la ruta cero. La ruta cero termina en los inicios, en el final. La ruta cero era equipar, o sea, encontrar un recorrido turístico interesante y construir lo necesario para que suceda. En un paisaje desactivado, enorme. Tenemos una manera en la que los carreteros del río, que son una asociación de gente que tiene sus carretas y las cuidan mucho y las separan para el día de la fiesta, que también nos conocemos todos, pero que no tienen página web, o sea, no saben cómo salir. Quiero ir en un carrera para el pueblo de Murcia, ¿dónde? Pues no, eso no existe. Eso no sucede. No es un servicio turístico, ¿vale? Entonces, pues, queríamos, a través de una ruta que hacíamos con ellas, con ellos, que ellos recogieran a los. Si un punto de la ciudad, llevaron a la mitad hasta un lugar aquí en la vuelta, la otra mitad era en bicis que habíamos ocupado del ayuntamiento. En ese punto se cambiaron para que uno fuera en bici y los otros se cambiaban de la carreta a bici viceversa. Estaban fabricando con una serie de que eran las bicis, el grupo de las bicis y el grupo de la carrera, ¿vale? De los turistas, el socio Javier, todos que eran, les llamaba a todos los comentarios. Bien. Entonces, además, en un momento, ahí, te pelando, voy a poner el medio. A mitad del recorrido, Webmoon, el presidente de Webmoon, que es una asociación que está defendiendo con muchísimo coraje la supervivencia de la huerta, les hizo una explicación de lo que son, de lo que es la asociación, de cuál es el problema de la supervivencia, el problema del urbanismo, de su explicación de punto intermedio. Esto es un poco una relación del mapa. Esto es la ruta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Diseñamos una cocina móvil para llevarla, aquí la veis
una parcela abandonada que nos habían previamente dejado usar. Pasamos el día, la mitad de nosotros, en esa parcela cocinando, y cuando llegaran los turistas se quedaron a hacer, servirle la comida y volver a ir despedirlo, ¿vale? Es una cocina que me parece un documental, eso no lo conocemos. Vale. Es una. La historia es. 4 años después de aquellos diseños que os he contado, que lo que querían era inventar manera de que lo arquitectónico, pero desde luego es el diseño de la materia de la energía, ¿no? Que lo arquitectónico cubriera todos los paisajes, pues lo que nos ofrecía era construir una especie de producto acabado y eficaz. La servicio está diseñada como algo que permite que tú de tu casa, con una calculadora de vatios, diseñes, o sea, anticipes, sepas si con ese artefacto puedes o no puedes invitar a 20 niños, cocinar 40 batidos, puedes meter esos números, si quieres dar 7 minutos de proyector, porque quieres poner los 1000 de esto de cuando la ciudad. Esa cosa. Si quieres poner la canción de Parchís, que tienes un patio, que tienes un norte, que tienes un altavoz, si quieres tener una iluminación nocturna, pues todos tienes, ¿sabes? Pues va a estar media hora de tiempo de atardecer y tienes unos efectos normales, ¿no? Entonces, si es un artefacto que funciona la mitad por tónica, que es la agua que hay visto, que tiene la mitad, y la mitad por fotovoltaica, pues tienes que poder evaluar, tienes que poder programarlo. Pues, entonces, en este diseño hay muchas cosas que nos interesan. La idea de que tú puedes celebrar un cumpleaños en mitad de un campo, ¿no? La idea de que para eso tiene que haber que diseñar una pieza muy complicada, que tiene que haber que se usara, por lo tanto, un portal que se dedique a ser conserje de un hotel sin edificio, tiene que ser cosas muy raras, como por ejemplo, que quiero que estoy diciendo, como por ejemplo, control medioambiental, control de esta tecnología, saber que va a decir, saber eso, ¿no? Saber decir que esa persona mismo va a actuar. Esa sería el nuevo portal, ¿no? Si quiere vivir en la puerta, entendía de otra manera. Y permite, y ya voy a contar, yo luego, el final va a ser que voy a contar lo que pasó. Ah, no, te he contado otra cosa. Es que ha pasado una cosa que yo me emocionó cuando lo conozco, me emocionó muchísimo. Esto lo hicimos en Madrid con un profesor de estudio, que lo llamamos, bueno, que cuando hablamos con él, es una cosa que me gustaría que cocinar en la calle, que se le puede dar una vida hace un mes. Y nosotros llevamos a Madrid una chupada. Bueno, llevamos a Madrid la Chirin Bici y ensayamos un cocido madrileño que nos costó 6 horas. Pero lo ensayamos muy bien. Quiero decir, leímos todo lo que sucedió para que ese cocido se pudiera realizar. Hablamos con el fabricante de la cocina, que nos sigue, que no tiene mucho, que es Manolovich, que es el número uno, y hablamos de Giante. Y me dijo, madre mía, cocina de niños, no sé, nunca me hacen eso, para que es una locura, no sé qué, no sé si lo voy a estar, yo no sé. Me gustó mucho porque el cliente no sabía eso, sino que nadie había hecho el esfuerzo de medir, primero si se puede, y segundo, para esos tiempos, cuál es la receta de un cocino, más solar, madrileño, ¿no? O madrileño solar. Y hicimos este dibujo en el que fuimos tomando nota, muy exactamente la pinta de 10 minutos, en el que están aquí a la derecha los ingredientes, en el momento en que se van y todo lo que va sucediendo, que aquí a la izquierda la temperatura del agua y también como la captación fotovoltaica que tiene la batería en su caso, ¿vale? Además, aquí está la posición de la chimenea respecto al sol y aquí está la posición del sol vertical respecto al sol. Era una especie de dibujo civil de intentar tecnificar algo que en realidad tiene que ser tecnificado, si no pretende que se cumpla tecnología de sustitución a otras, tiene que ser evaluado. Entonces, lo usamos muy bien en el sector que hicimos aquí. Esto es una plaza, ¿no? No, que se llama así. Es un puerto urbano que hay en Madrid, alucinante, que se llama esto es una plaza, o está es una plaza. Esa Madrid tiene que estar junto a la Reina Sofía de la Madrid. Esto no es una plaza, alucinante. Y si yo, maravilloso. Esta chica de Galimbo, si no, una cosa imposible de pronunciar, es una salsa verde, y nosotros cocinamos, de Lata López, bien, entonces, además de esto ahora estamos teniendo los jueves solares. O sea, si vosotros queréis saber, si queréis conocernos,
solo tenéis que el mismo jueves avisarnos, decirnos que queréis cocinar en la cocina solar, cocinarlo con nosotros y comer un rato y aparte de ahí, ¿vale? Eso es una cosa que nos anuncian mucho que se pide. Entonces piden también a otra familia, con lo cual ya digo que es importante. O sea, es una situación así como de vida, como de igualdad. Entonces, un poco apreciado, porque eso es lo principal. Y un poco la forma con lo más. Lo bonito que ha pasado, ya con esto termino, es que por culpa de ir a Madrid no sucedió una cosa que sí que tenía que haber sucedido, que era la madre. Y es que me llama, desde la primera vez, me llama una chica, por lo tanto, ¿sí tú eres actor de cine? Mira, tengo una idea. Se me ocurre, hay una amiga mía que se casa, y se me ocurre que se podría organizar con una despedida de soltera. Pero si yo he venido la camiseta, seguro que te la echaste. No, no, me la sentí. Y dice, claro, nos vamos a ir a la puerta, vosotros nos preparáis la cena, vamos con los carros y todo, nos pasamos bien, y vamos a ir un rato, y luego ya nos vamos a ir a la puerta. Y claro, es maravilloso, o sea, lo que dije, eso estaría brillante. Yo entiendo que camino estos 4 años